Soy Minecraft y estamos de vuelta en una partita de PvP, ¿vale? Que toca PvP y todavía es un video de juego, minijuegos, pero no PvP. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar The Walls, ¿vale? De Hypixel. ¿Por qué The Walls? Porque me habéis estado pidiendo que jugase, bueno, en concreto un par de personas, Fuentes, ¿vale? De OlympoCraft. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que ese servidor está medio muerto, ¿vale? No entra ni Peter a las partidas, así que, pues como mientras he intentado grabar no había nadie, pues mira, me he venido a The Walls, que es lo más parecido que se me ocurre, ¿vale? Entonces vamos a ver si cogemos los cofres que hay por aquí, ¿vale? Que por aquí hay cofres. Y ahora mismito me voy a poner un nuevo pack de texturas, ¿vale? Que nos ha hecho el señor Worm Overlord, que es, vamos, que seguro, tengo un hype, ¿vale? Seguro que es increíble. Me ha dicho que no haga demasiadas ilusiones porque está con exámenes y bueno, todos sabemos que cuando uno tiene exámenes y todo esto, pues las cosas no son tan buenas como podrían ser, ¿vale? Cuando uno tiene cosas que hacer. Vale, pero seguro que aún así está genial. Así que voy a pillar todos los cofres que pueda, ¿vale? Y ahora mismito me lo pongo. Aún no he visto nada, ¿vale? Son mis primeras impresiones. Así que a ver qué tal. Espero que no decepcione porque tengo bastante hype. Madre mía. Oh, comida que... Pero no es esta a la que me refería. Cuando he dicho oh, comida era porque he visto esto de aquí. Y las antorchas no las quiero. Y bueno, experiencia para encantar. Si es que hay mesa de encantamientos, porque no lo sé. Seguramente haya, pero no sé dónde. Así que me voy a cambiar el pack de texturas. Nos vamos a mina para ver los ores un poco como son. Los árboles, todo, en plan que quede un poquito de todo. Por eso lo he querido grabar en The Walls o Puentes, ¿vale? Porque hay que minear. Así que venga, vamos con el pack de textura. Nos quitamos el que suelo usar. Nos ponemos el este. ¿Vale? Me cae pack. Chan, chan, chan. Y a ver qué tal está. A ver, va a tardar un poquito en ponerse. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos hecho, hecho y... Vaya madre mía. Me he quedado sin palabras, perdón. ¿Cómo mola? Las hojas. Las hojas de los árboles. Siempre he querido tener un pack de mod con estas hojas. Es que mirad qué guapas son. Mirad qué guapas son. Oh, y los troncos. La caña que se ve perfectamente para un UHC. Madre mía, qué bueno. Qué bueno el pack. Muchísimas gracias, Overlord. Muchísimas gracias, de verdad. Hala, mirad cuando se rompe. Cómo se ve de bien. Cuando vas a acabar de romperlo. Mira, ahora. Esto para estar picando en plan destruye el monumento o algo así, la típica que tienes que destruir un nexus de obsidiana y tal, viene perfecto, macho. Qué bueno, qué bueno, qué bonito. ¿Ves la madera cómo es? A ver, ah, fijaos en esto. Esto ya lo sabía, ¿vale? Porque me mandó un spoiler el compañero, por eso tenía tanta hype, porque tiene cosas como que está un poco... Es que cómo mola. Madre mía, vamos a la mina a minear ya. Esto es... Este es el carbón, ¿vale? Bueno, voy a hacerme ya la mesa de crafteo y voy a callarme. Por aquí, pim pam pim pam. Nos ponemos esto por aquí. Y vamos a hacernos ya lo que viene siendo el pico. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a picar piedra, que debe ser esto, supongo. Sí, eso es piedra, esto es cobble. Perfecto. Es que mirad qué bien se ve, mirad qué bien se ve. Buah, chaval, me encanta. El que he usado hoy antes, también más temprano, el de Leo. Ese también me gusta mucho, ¿vale? Lo que pasa es que el de Leo a lo mejor lo voy a utilizar más para PvP, porque estoy viendo, o sea, que ese era muy directo para, muy enfocado a PvP. Y este a lo mejor lo uso pues para más series survival o cuando juegue Skywars, ¿vale? En plan, cosas más, más sencillas, ¿sabes? Que son PvP también, pero que no son como tan competitivas, ¿vale? Porque este me parece que es más agradable, en el sentido de, es que es visual, o sea, es bonito, es genial. ¡Ah! El otro, pues lo que decía, ¿eh? También me encanta, lo que pasa es que, además, es que es menos mío. Es que, uff, qué bonito. Bueno, pues, esto por si no lo sabéis, ¿vale? Necesitamos coger unos 26 para el full iron, ¿vale? Con espada, ¿sí? Porque son 24 para el full iron más la espada de 2, pues entonces 26. Y luego, si queremos un cubito de agua, pues tendremos que coger 29, ¿no? Y esto lo ha cogido... ¿No ha cogido nadie esto? Madre mía. ¿Esto qué es? Spamear un cerdo. ¿Para qué quiere un cerdo? Pues el cerdo soy yo. ¡No, yo soy un perro! Bueno, aquí este cofre tampoco lo habrán cogido. Oh, flechas. Oye, ¿en serio? ¿No puedes taquearlas? Ahí, vale. No sé qué ha pasado, que no podía. No me las daban. Vale. Por aquí. ¿Cuánto hierro llevo? Es que me he chetado un huevo y mis compañeros. A ver, yo soy del equipo amarillo, vale. Solo quedamos dos. Joder, macho. Pues veis cómo vamos a hacer esta, ¿no? Somos dos contra equipos de cinco. Aquí. Aquí y aquí. Perfecto, ¿vale? Pues ya todo eso haciéndose. Bueno, pues eso es el único compi que tengo. Es decir, que tengo que tratarle bien, pese a todo lo que fastidie. Madre mía, mi único compi es este, Parguela. Mi único compi.
A ver, vamos a coger por aquí cosas. Armadura full iron. Por aquí. Así. Así. Perfecto. Sube. Y los pantalones. Lo hacemos. Equipación así. Una espadita. Nos vamos a hacer dos cubitos de agua de momento. Luego ya veo de qué los pongo. Y vamos a darle a este compañero todo lo que nos ha sobrado. Que es un parguela y no tiene nada. Vamos a darle esto. Perfecto, nosotros vamos ya sobrados con lo que tenemos. Así que bien, vamos a llenar los dos cubitos de momento de agua. Si luego encontramos lava, pues le ponemos lava. Esto por aquí para hacerme la caña. Perfecto, además es que tenemos el número perfecto, ¿eh? La caña por aquí, la caña de España y el arco. Que además tenemos flecha. A ver, por aquí. Por aquí. Y venga, dime que tenemos 8. A ver, 6. Nos faltan 2 de oro. Nos faltan 2. Nos faltan 2 para poder ser invencibles. Entonces un cerdito, vamos a spamearlo porque no aporta nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabía qué! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Bájate, idiota! ¡Bájate! ¡Uf! Menos mal que se ha muerto el cerdo. ¡Qué susto! Digo yo, adiós. Adiós a la partida. En plan, me muero por un cerdo. Por un cerdo de mierda. Hemos estado a punto, de pillar. ¡Madre mía! Si es que solo yo pillo por subirme a un cerdo. ¡Joder! No, esta poción es de visión nocturna, mierda. A ver, ¿le puedo dar esto? Aunque no creo que lo vayas a emplear correctamente. A ver. ¡Ven, bicho! ¡Señorito! ¡Señorito! Me voy a pillar. O sea, es que esta está perdida. O sea, somos dos contra mucha gente. A ver, señorito. Ven. Toma. Le voy a dar esto y le voy a dar palos también. A ver si se hace algo. Vale, tenemos 2 minutos. En 2 minutos empieza la gran batalla. Yo creo que voy a jugar inteligente. En plan, poquito a poco voy a... Como no había equipo, voy a ver si se han dejado algún cofre fuera de las casas mientras yo investigaba las casas. A ver si no han cogido algo. A ver si hay algo. Bueno, que la cosa, por si no lo sabéis, este modo de juego consiste en que tienes 15 minutos para chetarte, ¿vale? Y después sí, 15 minutos. Es decir, que soy un mata aquí. Vale, perfecto. No tenemos lava, pero tenemos fuego y tenemos cobweb por si queremos subir. Perfecto, me las voy a poner ahí. Pues eso, tenemos 15 minutos para chetarnos y después caen los muros y la gente pues suele ir full iron encantada, ¿vale? Yo, pues como me veis, no tengo ni idea de dónde está la mesa de encantamientos. Debería haber una, por algún sitio del mapa. Y eso, y entonces pues es la gran batalla. Hay que matar y el último equipo que queda en pie gana. Nosotros somos un equipo de 2, hay equipos de 4 y equipos de 5. Esto se puede gestionar de muchas formas. Si vas a la mina a rusear, la gente la suele pillar desequipada. ¿Qué es esto, tío? Nada, y suele ir bien, ¿vale? La cosa. El problema es que nunca están solos, ¿sabes? Siempre tienen al típico que les vigila, que les ayuda, que les apoya. Oye, a lo mejor encontras aquí más oro. Mira, más oro. El oro ahora puede darnos la partida. ¡Lava! ¡Lava! ¡Uf! Y agua. Vale, vamos a coger primero la lava. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto, ya tengo mi lava y ahora puedes poner aquí agua. Y sin ningún riesgo, vamos a coger... Madre del amor hermoso. Dime que esto es de redstone. Vale, vale. Oye, antorcha de redstone, tengo que decirlo, no se nota una mierda que es de redstone. Con todo el cariño del mundo. ¿Cómo son? Son igualitas, cuesta distinguirlas. Vale, me voy a poner... es que estoy de PvP, no estoy de cachondeo. No me puedo ir poniendo por ahí a ver, la TNT. Es que no podría encenderla. Espera, si la pongo se enciende sola, ¿no? Bueno, esto hay que saber cómo lo vamos a gestionar, pero vamos. Vamos a salir de aquí. Amarillo, nosotros somos amarillo. Compañero, no seas tonto. No te vayas solo, compañero. No te vayas solo. Vale, perfecto, qué gran salto. ¿Dónde está el compañero? Me cago en el... ¿Qué? ¿A qué se ha ido ahí abajo? Es verdad, creo que en el centro hay cosas chetadas, creo. Vamos a bajar con cuidado. ¿Qué es esto? No sé ni qué es esto, father. Eso no sé qué es, entre que está en inglés. ¿Qué es esto, tío? ¿Es cuero? Es que no sé qué es. No sé qué es. ¡Maldición! A ver, yo creo que lo mejor es ir a las cuevas, que habrá gente campeando todavía. O sea, sobre todo porque en las cuevas suele meterse gente a campear que, por alguna extraña razón, después de 15 minutos, no solo no van full iron, sino que van sin nada, porque están ahí con su horno, cocinando, tan tranquilos, y mientras que están cocinando no se hacen nada, entonces van en la mierda. Entonces vamos a meternos dentro de esta montaña y a ver si os puedo pillar desprevenidos. Yo pienso, creo que ahí también hay un cofre con cosas chetadas, a ver si nos toca invisibilidad o alguna cosa así.
¿vale? Es que esto lo sé de haber visto vídeos. Regeneración. Regeneración 30 segundos. Vale, vale. Me voy a poner esto en vez de TNT, a tomar por culo a TNT. ¿Vale? Eso ya, si hay un campero, pues ya haremos cañones de TNT y cosas en plan cachondeo. Pero de momento vamos a jugar en plan a tope ahí, a tope de power. Y venga, vamos a por los camperos que tienen que estar por aquí. Poca... Tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, esta era mi base. Me cago en todo. Mi compañero sigue vivo, es lo bueno, y los otros están cayendo. Ya las voy a ganar sin cruzarme con nadie. Pero si es que, ¿dónde están los enemigos? Se suponía que cuando caen los muros tenías que estar todo el mundo ahí pegándose. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues venga, vamos a esta. Mira, aquí, aquí sí que hay gente. Aquí sí que hay gente. Uy, ahí también. Hay gente por todas partes, pero ¿dónde están? Por el amor de Dios, ¿dónde estáis? Vale, vamos a hacer la misma. Voy a coger primero el cofre este, que tiene, a ver si tiene fuerza o algo así. Es que no sé qué cosas pueden tocar. Sé que hay pociones. Y sé que son pociones ricas. Vale, este las ha cogido seguro. Espero que haya sido el compi. Y nos vamos a dar cuenta sin el compi, porque el compi le ha perdido completamente de vista. Vale, aquí hay dos personas. Pero seguramente no habrá nadie. ¿Sabes? Vale, tengo solo por ahí, ¿vale? Ahora cuando salga de aquí lo cojo. Solamente eso. Seguramente van tal como va esta gente. Vale, por ahí uno. Y esta persona también va a caer. Venga, venga, venga. Nah, ni han reaccionado a tiempo. Vale, entonces por aquí ya no hay nadie. ¿Un equipo menos me comentan? No, no es un equipo menos. Entonces voy a seguir matando a gente antes de que se cheten, ¿vale? Que es la estrategia. Es que ya lo veis, o sea, 15 minutos. No se habrá hecho aquí. Es que ahí veis, en serio, ¿no? No, 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 no. No me lo creo, o sea, no me lo creo. Vale, aquí hay tres. Esta vez son tres. Vale, son tres y deben de ser un team, evidentemente, ¿vale? Si nos estarían matando, perfecto. Son team verde. ¿Y el amarillo? Pero que el amarillo, que tú eres nuestro amarillo. Bueno, metido la poción de regeneración, ¿vale? Y bajamos ahí a tope de power. No, espera. A ver, el verde es enemigo. Vale, 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 vale. Me mata, me mata, me mata, me mata. Uf. Vale, vale. Salimos, salimos de aquí. A ver, amarillo. ¡Pero amarillo! ¿Qué haces? ¡Amarillo! ¡Protégeme! ¡Me cago en el amarillo! ¿Qué es? ¿Amigo tuyo o qué? ¡Pero mátalo! ¡Me cago en el amarillo! De verdad es que me cago en... Tengo una manzana de oro. Se ha comido, se ha comido, se ha comido. Me cago en el amarillo, me toca un cross teamer de mierda, tío. Pero tío, amarillo, espabila. Vale, tenemos otra poción de regeneración gracias a este tío. Nos ha salido bien la jugada. Vale, al menos este tío nos has cargado a sus amigos. Pero tú, ¿qué hacías, compañero? ¿Te has hecho amigo de los enemigos? Madre mía, joe. Bueno, pues llevamos ya 4 kills, nos estamos sacando una partidaza así a la primera. Qué buena. ¿Dónde estás? ¿Será cabrón? Es que no me lo creo, ¿te lo puedes creer? O sea, mato a sus amigos parguelas. Y como he matado a sus amigos, vale, ahí hay dos. Como he matado a sus amigos, pues dice, pues me piro. Y encima me ha dejado nada, tío. Me ha dejado nada. Pero qué cabrón, o sea, qué cabrón. Yo creo que vamos a ir bajando, espero que no tengan nada. Bueno, o sea, yo sé que van a tener cosas, pero espero que no tengan nada serio. A ver, no os quiero salir de frente, porque lo más probable, si salgo de frente, es que pille. Vale, están aquí. Se tiran bien nada, tío, qué triste. Bueno, pero es que, en serio, 15 minutos para hacer esto. 15 minutos para hacer esto, madre mía. Se han hecho armas de oro. Madre mía. O sea, significa que se han hecho un pico. No me lo estoy creyendo. Es que no me lo estoy creyendo. Vamos al que queda, ¿vale? Queda un equipo de entero, azul. Un equipo entero queda. Vale, así, 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 así. Y me voy a ir al árbol, lo primero que voy a hacer es irme al árbol. Porque en el árbol hay menos probabilidades de que me tire lejos. Tío, ¿qué color es ese, tío? Azul. Y aquí hay un cerdo. Bueno, los cerdos ya hemos visto que son mal presagio, así que vamos a ir a por el tío azul primero, ¿vale? Vamos a ir a por el tío azul. Lo que pasa es que vamos a ir desde aquí. Bueno, vamos a confiar en que no tenga flechas, ¿vale? Y si no, pues siempre me puedo hacer un water drop. Ojalá. Vale, hay tíos ahí. Vale, por ahí hay un tío encantado. El encantado seguro que es bueno, o sea, seguro que no está de cachondeo. Vale, y esta mesa de encantamientos. Vale, vale, ahí está el equipo azul entero, perfecto. Pues a lo mejor esto no es una escape base, sino que es lo que se suele decir una cosa de estas. Vale, entonces vamos a encantarnos lo primero. No, vamos bastante bien, vamos bastante bien dentro de lo que cabe. Se puede ir mejor, evidentemente, no lo niego, pero vamos muy bien. Voy a picar la mesa de encantamientos para que no la cojan mientras esté yo vivo. Vale, y me la voy a llevar conmigo. Pues la voy a coger. Perfecto. Y esta mesa de encantamientos. No sé si ellos vienen por esta mesa de encantamientos o por qué vienen, pero bueno, la cosa es que la tienen aquí. Y a ver, yo quiero bajar para pillarles ángulo y tirarles. Por aquí les voy a tirar desde aquí, ¿vale? Yo creo que es lo mejor ahora mismo. Vamos a ponernos aquí. Desde ahí le puedo tirar, sí. Vale, muerto. ¿Qué? ¡No me jodas! No tengo tantos tiros, 10 flechas de power 1.
bueno es que esa gente parece que no tiene arco, y como no hay huevos, porque esto no es Skywars, además yo vengo de Skywars, debería de dárseme bien este tipo de invasiones. A ver. ¿Cómo lo gestiono? No. Ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ellos también tienen flechas, evidentemente. Está visto. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cañón de TNT. Aquí, esto. Aquí voy a poner la valla. Vale, por aquí. Vamos a poner aquí una base para que no se caiga la TNT. Esto así. Entonces, tenemos que poner... Venga, antes de que vengan, antes de que vengan... ¿Dónde vas, compañero? Me gustaría matarles antes de que vengan, pero bueno. A ver, necesitamos aquí una TNT. Aquí otra. Y a ver, ¿cómo lo hacemos? Necesito un botón, necesito hacerme un botón. Botón, por aquí, lo tengo. Vale, esto así. Venga, pongo el botón. Que sea lo que Dios quiera. Venga. Uno, dos, tres. ¿Vale? ¿Dónde ha caído la TNT? Se ha acercado, ¿eh? Se ha acercado mucho. Vale, pues vamos a repetir el cañón en un momento. Venga. Corre, por favor. Uno, dos, tres. Vale, la TNT vuela. Está cerca, ¿eh? Está cerca, lo habéis visto. A ver, se ha quedado corto, ¿no? Pues vamos a probar con dos. Vamos a probar con dos. Vamos a hacer un último cañón, ¿vale? Que igual... O sea, podría ser epiquísimo conseguirlo. Perfecto. Esto nos lo ponemos aquí. Entonces, necesitamos un botón aquí, otro aquí. Una TNT. 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 Y necesito además para poder moverme. No, ¿qué pasa aquí? Puto cerdo. Fuera. Madre mía, el cerdo. Casi me caigo al vacío por culpa del cerdo. Vale, voy a ponerme esta así para poder estar así más cómodo. Vale, yo creo que ahí les damos. Venga, por favor, Uno, dos, tres. Vale, vuela la TNT. ¡Vuela la TNT! ¡Madre mía, qué mal estoy apuntando con el cañón de TNT! Pues nada, me he cansado de hacer cañones de TNT. Ese tío va a caer desde ahí cae. Vamos a esperar un poquito más. Más, más. Ahí, adiós. Y muere, ¿vale? Vale, a ver, yo creo que estos son noobies. En plan, por cómo actúan, yo creo que son noobies. Podrían haber saltado ya. Si no han saltado ya, pues yo creo que puedo ir y matarlos. Porque no parecen muy buenos. Entonces vamos a ir nosotros. Nos lo vamos a jugar. Está siendo una buena partida, pero espero que no me tiren, macho. Me haría mucha rabia que me tiren. Vale. Está en línea recta. ¿Estás plifeando el puente? ¿En serio? Vale, vale, vale. Vamos primero por el que hemos tocado. Ese, vale, ha muerto de hecho. Perfecto. Es un power 1. Ese tío no sabe que estamos detrás. No nos ha visto cruzar. Venga, ¿de dónde salimos, compañero? Bueno, y queda uno, ¿vale? Básicamente queda uno que no tengo ni idea dónde está, pero iba encantado. Lo he visto encantado. ¿Sabía? ¿Una flecha? No, 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 no. Nada que nos sirva. Vale, pues solo queda buscar al último. Creo que hay brújula. Aquí, tenemos brújulas, vale. Para ir por los camperos. Vale, el rojo. El rojo está por aquí a 60 bloques. ¿Vale? Por favor, por favor, por favor, por favor. No hayas muy cargado. Va bastante cargado. Va muy encantado. Vale, nosotros también hemos encantado. Se me había olvidado. Vale, llegamos a ver por aquí. Le vamos a pillar por la espalda, yo creo. Vale, ahí está. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pilla, pilla. No, por favor, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. ¡No! Bueno, no ha estado mal, nos ha matado el último. El par de texturas me ha encantado. Y bueno, si os gusta este tipo de juegos tipo Walls, ¿vale? Ya subí Crazy Walls, de hecho, seguramente vuelva a subir algún día, ¿vale? Pues me lo decís para que suba más de este tipo. Y nada, y os traeré victorias y partidas así épicas. Aunque yo creo que esta ha estado bien. Hemos hecho un poco el bobo con las TNTs y estábamos solos. Es que, joder, solos. Pero el tío se nos ha reventado, no sé ni cómo. Luego lo veré en la repetición, que tengo bastantes ganas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, el par de texturas, like, comentarlo, suscribiros si no estáis para no perderos más. Y hasta la próxima, compañeros. ¡Bye! ¡Pum!